Love me tomorrow, like you say that you love me now. Bueno, los nervios es lo de menos al final. Haciendo una buena preparación, yo creo que los únicos nervios que puedes tener es por cumplir bien el papel que has estado entrenando y nada más. Sí, ahora mismo ya me veis que estoy súper abrigado y sudando y demás, pero vamos, que me encuentro muy bien físicamente, que el viernes cuando me pese y del peso, pues va a empezar ya todo a funcionar como tiene que ir y a hacer lo mejor que lo pueda. Sí, la verdad que sí, tienes 24 horas, y ten en cuenta que vamos deshidratados y yo suelo coger unos 6-7 kilos de un día para otro, así que la verdad que sí, que recuperas bastante. Me pensaba que iba a ser otra vez como en agosto y la verdad que llevamos todo el verano preparando esta pelea. La estuvimos preparando para el 4 de agosto, no se pudo. En esta ocasión tampoco se pudo hacer con él y la verdad que sí, que te vienes un poco abajo en el sentido de, joder, a 10 días de la pelea, que te digan esto, pues no motiva nada. Pero bueno, al día siguiente te dicen que hay un rival y vienes arriba otra vez. Es un rival que va hacia adelante y muy constante, saca muchos golpes. Hemos estado haciendo unas estrategias para frenarlo y yo creo que nos va a ir bien. Aliciente, porque intentaremos brindar este triunfo aquí a la afición de Cantabria y ser los primeros en conseguirlo. Y luego lo que dices tú, pues ya que estás en casa lo quieres hacer bien y tienes igual un poco esa presión. La verdad que oigo hablar de boxeo a gente que nunca ha hablado de ello y la verdad que está siendo bastante mediático, la gente se está animando, está viniendo a comprar entradas y espero que sea una bombonera y que sea un espectáculo.